Hola mis lindas amiguitas y amigos, aquí les comparto este video porque les voy a enseñar a hacer unos ejercicios que hago con ligas y pesas. Mire, estas que tengo aquí en mis manos son pesas, tan pesadas, son de 5 libras cada una, mire. Bueno, pues estas pesas yo las levanto y estiro ligas a la vez cuando las levanto, porque esto es un gran beneficio para nuestros para hacer músculo. Bueno, no quiero hacer músculo, mis amiguitas, la mera verdad. Lo único que quiero es que mis brazos no se me vean tan flácidos. Ya soy mayor, ustedes saben que soy de la tercera edad y pues es imposible mirar mis brazos como cuando yo tenía 30 años, mis amiguitas, pero no me dejo, sigo haciendo ejercicios y por eso los comparto con ustedes para que hagan sus ejercicios, porque no solamente nos ayudan para hacer firmeza de la piel, sino que le dan oxígeno a nuestras células, ayudan para que nuestros nervios se mantengan flexibles y no dañarnos los hombros, las rodillas. Esto es bien importante, mis amiguitas, hacer estos ejercicios porque, bueno, si usted no tiene ningún problema con sus hombros, puede hacer estos ejercicios, ¿ok? Claro que si tiene problemas, pues tenga cuidado, no se vaya a dañar, ¿ok? Bueno, les voy a decir cómo hago estos ejercicios. Otra cosa que quiero hacer, mis amiguitos, quiero que me digan si me escuchan bien, porque hoy voy a usar micrófono, porque últimamente no estaba usando micrófono, porque cuando compré este teléfono me dijeron que no necesitaba micrófono, que el micrófono que trae el teléfono allá, ya el volumen que trae es suficiente para los videos. Pero muchas de mis amiguitas siempre me dicen que no hay volumen, que no hay suficiente volumen. Entonces decidí ponerme el microfonito. Ahora ustedes me van a decir si me están escuchando bien, me sigo poniendo el micrófono. Si me escuchan igual o no me escuchan bien, pues sigo como estaba antes, ¿ok? Sin micrófono. Pero bueno, ustedes díganme si se escucha mejor. Me voy a retirar para que vean cómo voy a hacer mis ejercicios para los brazos, ¿ok? Bueno, vamos a hacer este ejercicio, mis amiguitas. Lo hago 5 o 10 minutos al día. Trato de ser constante para mirar los beneficios. Y lo voy a hacer. Voy a hacer, a estirar por 10 veces, 10 repeticiones, voy a descansar y voy a volver a estirar, ¿ok? Despacito, mire, como traigo las pesas y las ligas también, no crea que son cualquier liga, son ligas fuertes, son ligas duras, las que usan los profesionales. Si usted va a empezar a hacer estos ejercicios, comience con botellitas de agua, después con 2 libras, 3 libras, y así va aumentando hasta que pueda levantar más peso. También las ligas, hay ligas que son suavecitas y hay otras que son fuertes. Entonces, entre más fuerte sea la liga, más dura, más fuerza va a ser usted. Entonces, esto es lo que siento que me está ayudando, ¿ok? Así de que voy a hacer 20 así, luego descanso y hago otras, ¿ok? Mire. Despacito, respire, profundo, 1, 2, 3, voy a contar en mi mente, ¿ok? Para no estar haciendo ruido, cuenten ustedes. Descansamos un ratito y luego vamos a hacer este otro, mis amiguitas, ¿ok? Este también ayuda para los brazos, muy, muy bueno, mis amiguitas. Yo voy a hacer ejercicio, mis amiguitas, porque ya, como les digo, pues ustedes saben que ya, yo soy mayor y pues no debemos de dejarnos, mis amiguitas, porque esto también ayuda para mantener energía. Vamos a hacer este ejercicio para los brazos. 1, 2, 3.
20, ahora 20 así, mis amiguitas. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Empieza uno a sudar, mis amiguitas, y esto es lo bueno. Si usted empieza a hacer ejercicio y suda, quiere decir que le está funcionando. Si no suda, tiene que hacer ejercicio hasta que sude, mis amiguitas, ¿ok? Voy a levantar, voy a hacer otras 20. 1, 2, 3, 19, 20. Está pesado, mis amiguitas, porque traigo las pesas en las manos, eso, por eso se siente también pesado. Y luego, como les digo, la liga también está dura, pero me gusta porque creo que sí me beneficia. Siento que me está beneficiando, mis amiguitas. Miro mis brazos a un poquito más firmes y poco a poco voy a ir mirando más. Así es, mis amiguitas, empezamos y poco a poco vamos a empezar a ver la piel más firme cuando somos constantes. Ok, acuérdese también, no coma mucho azúcar, trate de tomar su proteína. Ahorita me voy a tomar un licuado de proteína después de terminar el ejercicio. Puede tomarlo también antes o después, es muy bueno tomar. Les voy a enseñar luego cuál es la proteína que estoy tomando, porque he leído que ayuda muchísimo. Me la paso investigando, mis amiguitas, a ver qué es lo mejor. Cada día salen cosas nuevas y por eso tenemos que informarnos, ¿ok? Y por eso comparto estos videos con ustedes, mis amiguitas, para enseñarles todo lo que yo aprendo, ¿ok? Bueno, díganme si me están escuchando bien, ¿ok? Porque si no me escuchan bien, voy a seguir sin micrófono y con mi puro, solo con el teléfono. Pero si está mejor el sonido que cuando uso nada más el teléfono, pues entonces sigo usando el micrófono. Bueno, mis amiguitos, voy a seguir, voy a hacerlo por 10 minutos, voy a seguir haciendo estos ejercicios. Háganlo ustedes también, mis amiguitas, compren sus ligas y bueno, los pueden comprar en línea, en eBay, en Amazon, en todas partes, donde quiera vender, en lugares donde venden cosas como pesas y todo eso, ahí van a encontrarlas, ¿ok? Así es de que muchísimas gracias por mirar mis videos. Si les gustan, suscríbanse a mi canal, ¿okay? Denles like, compártanlo con sus amigos. Si mi padre Dios me permite, yo voy a seguirles compartiendo videos donde les hablaré de diferentes temas. Y recuerden lo que les digo, mis amiguitas, nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo. Hasta el próximo video.